hay cosas que no las puede borrar nada. Ni el tiempo, ni la distancia, ni nada. Gracias por protegerme, Lautaro. ¿Qué hiciste con el arma que había escondido, Tomás? La tiré al río. Me debes tu libertad, Morena. La tiraste al río porque me amas. ¿Qué vamos a hacer, Lautaro? Yo voy a tratar de olvidarte. Yo no puedo olvidarte. Pero va a ser lo mejor, Morena. Justamente por eso te besé. Porque quería tener un último beso como recuerdo. Pero no tiene por qué ser un recuerdo. Lautaro, démonos otra oportunidad. No, ¿para qué? Si siempre voy a sentir que te querés quedar con una parte de la herencia, siempre. Pero no es así. Yo lo único que quiero es a vos. A vos. En su momento me demostraste lo contrario. Bueno, pero me equivoqué. No sabes cómo lamento haberme equivocado. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para que me creas. Basta. Lo que sea, Lautaro. Basta. Yo sé que vos me amás. Basta. Yo sé que vos me amás. Morena, ya te di tu libertad. Vas a vivir con tu hija. ¿Qué más querés? Pero... Hacé tu vida. Y que seas muy feliz. De verdad. Muy feliz. Ni vos ni yo vamos a poder ser felices nunca. Nunca. No tenés código, sos una traidora. Tranquila, Tere, te juro que no pasó nada. Yo lo vi todo. Ahora mismo subís a la pieza, juntás tus cosas y te vas. ¿Qué? Lo que escuchás, si no querés que te dé una patada en el culo y te ponga en la calle. Teresa, pero... ¡Basta! No te metas. ¿Pero cómo la vas a echar? Es una traidora. Y a vos no tengo por qué pedirte nada, pero a esta sí. A mí me podés pedir lo que quieras. Entonces te voy a pedir algo. No toques lo que no vas a pagar. No soy un cliente. Te quiero a vos. Claro, yo soy estúpida. Y la pendeja no te gusta. Me encanta cuando te pones así. Bueno, mira, no me jorobes más, no me hagas más el verso. Yo estoy trabajando y mis chicas también. Y si no vas a consumir, este no es tu lugar. Afuera. ¿Me estás echando a mí también? Sí, señor, te Tranquila, estoy echando. Tranquila, no pasa... Pícatelas. De verdad, no pasa... ¡Afuera! Señora Mercedes, soy yo, Dora. Le traje las toallas, que... ¿Qué haces vos trayéndolas? ¿Por qué no las trajo la mucama? No, porque la mandé al pueblo a hacer unas compras. ¡Qué alma de sirvienta tenés! No sé, a mí no me cuesta nada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo era esto? Se ha comunicado con el Laboratorio de Genética Humana del Dr. Monsalvo. Si conoce el número de interno, márquelo. Si no, aguarde y será atendido. ¡Dora! Sí, señora. ¿Qué haces todavía acá? Nada, estaba tratando de acomodar un poco. Ah. ¿Usted quiere que le traiga más toallas o que le lleve ropa no, para lavar? No necesito nada, gracias. Todo bien, todo bien. Qué servicial estás hoy, ¿eh? Bueno, para no hacer dos viajes, nada más. Ah, claro. Pues, hija, estaba descansando un ratito. Pasa que el padre Miguel es un estúpido. Ay, eso pasa. ¿Qué te hizo? Me quiere enseñar a vivir, a mí me quiere enseñar. Ay, este tipo siempre metiéndose en nuestras vidas, por Dios. ¿Hiciste lo que te pedí vos?
¿Ya? Ya pagué unos pesos para que incendiaran el galpón del Edema. Cuando encuentren el caballo muerto ahí, Ledesma se va a dar cuenta de que se tiene que cuidar. No va a haber ningún caballo. Verónica va a estar. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Había que hacerlo, papi. Perdón, hija. ¿Había que hacer qué? Sacarla del medio. ¿Vos querés la herencia? Yo también quiero la herencia. Y ella está todo el día encima de Pedro. Lo busca. ¿Qué querías que hiciera? Vos me estás hablando de quemar viva una persona, hija. Vos te volviste loca. Vamos a quedar pegados. ¿Cómo salimos de este tema? Bueno, nadie tiene por qué sospechar, papá. ¡Hija! ¿Qué está diciendo? ¿Eh? ¿Vos me querés cagar la carrera a mí? ¡Vas a quemar mis manos con sangre! ¡Yo nunca maté a una persona! Bueno, tampoco te hagas el santo porque siempre mandás a tus matones. Sí, pero para apretar un perejil, no para meterse con los Ledesma. Hay que ser muy cuidadoso con esta gente. ¿Vos te volviste loca? ¿Vos me querés cagar la vida? Cachetazo que hace rato te tendría que haber dado. Usted cuando se pone con la sangre de Cristo podría convidar, ¿no? Un poco, de vez en cuando. Ay, no me mire con esa cara, es un chiste. No es que esté contento porque conseguí la música para las clases. ¿No se pone contento usted también? Si la gente fuera más honrada, estaría contento, Hernán. Y si el amor fuera más honesto, también estaría contento. ¿Qué parte me perdí? ¿De dónde salió eso? No puedo hablar. Es secreto de confesión. ¿Hoy no iba a confesar a Pedro y a Susi usted? Sí. Y me duele por Pedro. Ay, ¿qué? No me diga que Susi... No es eso. Lo que pasa es que Susi no es buena persona, no es lo que yo esperaba. Oh, chocolate por la noticia. Es mala persona, padre, está claro eso. Le miente a Pedro, le engaña a Verónica, lleva y trae. Es una porquería de persona. Lo que pasa es que Pedro tiene el alma muy limpia como para sospechar algo así. Cada uno es como es, ya. ¿No quiere que ponga un poquito de música? ¿Esto? ¿Conoce esto? La gloria, lo más esto. No. Yo voy a salir una hora. Si me busca alguien, decirle que enseguida vuelvo. ¿Que lo va a ir a ver a Pedro, entonces? ¿A romper el secreto de confesión? Pará, ¿qué haces? Pará. ¿Qué haces? Ahora soy yo la que se quiere despedir. Morena, nos conocemos. No, por favor, nos vamos a volver locos. Bueno, vayámonos. Vayámonos lejos, lejos del pueblo, lejos de la estancia, lejos de todo. Volvamos a empezar. Vayámonos con Luli. Pero sabés que no podemos, es imposible. Yo te quiero tener cerca. Quiero sentir tu piel.
hablemos, no me hagas esto. Acá tenés tu plata. Y la parte proporcional por todo el tiempo que trabajaste en esta casa. Yo no te quise joder. Lo hubieras pensado antes, porque conmigo no se juega. Ahí tenés. No quiero tu plata, Tere, somos amigas. Las amigas no se sacan los amores, eso es traición. Es que vos me juraste que no te pasaba nada. No me tomes el pelo, que el jueguito que le hiciste no tenía nada de inocente. Vos te descargás conmigo porque no te bancás lo que sentís, Tere. ¿Cómo me vas a dejar en la calle? Ahora yo tengo la culpa de que te le hayas tirado encima como una babosa. Es la única forma que aprendí en esta vida de mierda. Pero por lo menos yo voy de frente, Tere. Vos no comés ni dejás comer. Pedazo de turra. Pero, ¿cómo se te ocurre echar a Nancy? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Mira, Mariano, si vos viniste a tomar algo, yo te sirvo. Si querés jugar, ahí tenés las mesas. Pero no me jodas, porque hoy no estoy para un día de sociales. A ver, hermano, discúlpame. Yo solamente vine para saber cómo estabas. Pero es que estabas discutiendo por un hombre. No. No te importa. ¿A vos qué te pasó? ¿La viudita te puso de patitas en la calle? ¿Te rajó de la estancia? ¡Ah! ¡Mira qué bien! Laboratorio, estudio genético. Laboratorio. ¿Este? No, este no es. Es Monsalvo. Laboratorio. Acá está. 7, 8, 4. ¿Dora? ¿Dora? Sí, señora. No hay nadie en esta casa, qué horror. ¿Dora, dónde estás? Estoy aquí, en el escritorio. Dora, te estaba llamando, ¿no me escuchabas? No, señora. ¿Necesitaba algo? Y sí, por supuesto. Resulta que estaba secándome el pelo. Sí. Y empecé a sentir un olor a humo tremendo. Ajá, del secador. No. ¿Algún pelo adentro? No, ¿qué secador? Si viene de afuera. Ah, no sé. Ah, ¿de afuera? ¿Estará quemando algo? No, a saber qué puede ser. No. Voy a buscar esa labia. Bueno, Dora, rápido, llame a los bomberos, se está quemando el galpón. ¿Qué te dije? ¿Viste? No quería que era la casa, pero no, es el galpón. Llame rápido. El galpón. Pero haga algo, hombre, vaya a buscar una manguera, un balde, no se quede ahí parado. Meterse ahí sería un suicidio, es que esperar que vengan los bomberos. Atendeme, nena. Atendé. Ahí pasaron los bomberos. Parece que se incendió todo el galpón. Y encima Verónica no me atiende. Escúchame. Si esta chica está muerta, ¿yo qué hago? ¿Eh? Voy preso. ¿Te das cuenta, hija, en lo que me metiste? ¡Verónica! 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 Fue en la estancia de los Ledesma. Sí, por acá pasaron los bomberos recién. Sí, parece que fue un incendio muy grande. Sírvase, muchas gracias. ¿Qué vas a llevar? Dame 2 docenas de medialunas. Sí. Hola. Ya que está, me guarda para mí también, por favor. Ahí para todos no se acaba, ¿eh? No te dije nada. No, justamente, te estás metiendo en mi turno. Mínimo pedime permiso. Laura, estoy apurada, me tengo que ir a dar clases. Ay, ¿me das 2 alfajorcitos también de chocolate para mi marido? De sí. Maicena le gustan a mi papá. Y ahora le gustan de chocolate. Dame de chocolate, por favor. Sí. ¿Están mejor ahora con mi papá? Digo, ¿cómo te ibas a ir? Mira, esas son cosas íntimas mías. Quizás hubiera sido mejor que te quedaras con tu familia, criando animalitos. Mira, si fui al campo a ver a mi familia fue porque mi papá se murió y yo lo quería mucho, ¿sabes? Porque yo soy del campo, pero mi familia es unida. Que la mía no esté unida es culpa tuya. ¿Te lo tengo que recordar? Sí. Dame 6 kilos de pan para el almacén, por favor. Ah, mira, te voy a dar lo último que queda porque hoy tuvimos un problema con la harina y hicimos... No, espere, señora. Yo los necesito para mis alumnos al pan, así que... No, le llevas otra cosa, discúlpame. Laura, no puedo llevarles otra cosa, necesito el pan. Sí, le llevas otra cosa. Aparte, yo llegué primero. Laura, ¿vas a dejar ella a los pide porque... Mira, sí, los voy a dejar sin pan porque vos lo estás pidiendo porque yo lo estoy pidiendo nada más. Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Mira, soltá porque me vas a conocer, por favor. Por favor, no se peleen por el pan de los chicos. Es que yo lo pedí primero y ella lo pidió porque... No está bien que lo lleve ella. Por favor. Decime cuánto te debo. Gracias. Necesito hablar con vos. ¿O preferís seguir peleando con Laura? No estoy peleando con Laura. En todo caso, estoy peleando por el pan de los chicos. ¿De qué me quiere hablar?
Mira, ya pagué todo. También lo tuyo. Gracias, Laura. De nada. No quiero que después digan que yo me quedo con el pan de los chicos. ¿De qué me quiere hablar? Te quiero pedir disculpas. ¿A mí? Sí. Yo te falté el respeto y me quiero hacer cargo de lo que hice. Y necesito que hablemos tranquilos. ¿Vamos para el colegio? No. Mejor no. Por favor, Belén. Tengo la moto. Te llevo y hablamos tranquilos, ¿sí? Vamos. ¡Belén, mi amor! ¡Vaya, Belén! Dios mío, cuando busco a mis nenas, no están. Ay. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo anda? Eugenio, ¿cómo le va? Muy bien. Escuché que la estaba buscando sí. A las chicas. ¿Está bien? ¿Necesita algo? No, sí. Sí, lo que pasa es que quería que me subieran el cierre. Me estoy probando el vestido para... Si quiere, ¿la puedo ayudar yo? Bueno, si me hace el favorcito. Por favor. Quiero decir, si no es molestia. No, no. Ay, tiene la mano fría. Disculpe. Ay. Listo. Bueno. Qué linda que está. ¿Me gustas? Muy linda. Bueno. Permiso. Sí. Teresa. ¿Qué haces acá? ¿Estás ocupada? No, 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 para nada. ¿Qué? Quiero hablar con vos. ¿Qué necesitas? Que lo eches a Eugenio de la pensión. ¿Por qué lo voy a echar a Eugenio de la pensión? Por el bien de todas, querida. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? Por favor, ese tipo es un caballero, es un duque. ¿Qué? No, 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 yo no tengo... Es decir... Yo tengo mis motivos, pero porque vos tenés otro motivo personal por el cual querés que él se quede. No, para nada. Simplemente, bueno, no tengo por qué echar un huésped porque sí. No, no son épocas, disculpame. O sea, por eso yo te pago la estadía. ¿Hasta cuándo dijo que se iba a quedar este? Bueno, no sé. Cuando llegó dijo, espero que sea para toda la vida. Y por ahí, ¿quién te dice? Date cuenta que te hizo el verso, Esther, por favor. ¿Por qué me hizo el verso? Planea quedarse acá en Santa Victoria, me lo dijo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero no importa, aunque sea, yo te pago de aquí a la eternidad, pero vos lo echás. Vamos. Me quedaría acá toda la vida. Vamos. ¿Por qué no arrancás? Débil sos, Lautaro. Te enamoraste de esta cualquiera, no tenés dignidad. Sos un pobre tipo que no sirve para nada. ¿Estás bien? Vas a terminar mal, muy mal. Y tu mamita te va a poder salvar esta vez. Lautaro, ¿qué pasa? Nada. Nada, me pareció ver un animal. ¿Qué tardan tanto estos bomberos? ¿Qué están esperando? ¿Que llueva? Dios mío, que no haya pasado nada. Dios mío, Dios mío. No seas dramática, Dora. A lo sumo perderemos un par de caballos. Ay. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Dame el galpón! ¡Llamen a Mariano ya! ¿Qué pasó? ¡Llamen a Mariano ya, por favor! ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, Virgen Santa, Virgen Santa! ¿Pero qué hacía esta chiquita en el galpón? Se volvió a encontrar. ¿Qué fue de ti? Qué lejos el ayer. Se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Desafiar al mundo entero. ¿Cómo gritar que no
¿Cómo está Mariano? ¿Se va a salvar? Todavía no lo sé. ¿Tenemos que ir a buscar algún medicamento en la farmacia? No, no, no. Necesitaría que me dejen solo nada más. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo está? Queremos saber cómo está. ¿Qué tiene? La situación es grave. Aspiró mucho humo antes de que llegaras. Pero llamemos a una ambulancia. No, no, la llevo al hospital ya. En el hospital no hay camas, así que va a estar mejor atendida acá, ¿eh? Por favor, déjeme solo un segundo, ¿sí? Vamos, Pedro, ¿puede vamos. Ser? Sí, sí. ¿Qué pasó? Hay humo en el galpón. Por fin apareciste. Tu novia se está muriendo. ¿Y vos dónde te habías metido? Verónica, ¿qué pasó con ella? Se incendió el galpón y Verónica estaba adentro. ¿Cómo? Sí, Mariano la está atendiendo. Está muy grave, Lautaro. No, no puede ser, no puede ser. ¿Y vos con esa trepadora? Basta, mamá, voy a verla. Espere, espere. Mariano no quiere que entre nadie. ¿Pero quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? Calmate, calmate. Verónica está muy grave. Si quiere ayudar, deje que el médico se ocupe. ¿Pero quién te crees que sos? Por favor, déjense de pelear. Necesito que llamen urgente a Buenos Aires para que manden una unidad de cuidados intensivos lo antes posible. Muy bien, yo llamo. Por favor, anda, Dora. Dora, decile a Vilma que me prepare un gin tonic. No trabaja más en la estancia. No puedo echar. Voy a ver a Luli. ¿Qué pasó, Pedro? Se incendió el galpón y Verónica estaba ahí, ya le dije. Sí, eso ya lo sé, ya me lo dijiste. ¿Pero qué pasó? No tengo idea. ¿Pero quién avisó? ¿Sarabia? No. Yo la saqué. Estaba desmayada y había tragado mucho humo. ¿Vos sacaste a Verónica del galpón? Sí. Ok, gracias, Pedro. Voy a ver si Dora se pudo comunicar. ¿Sí? A mí me gustaría darle otra cosa a los chicos, pero la plata no alcanza. Hoy lo pagó Laura, pero siempre lo compro yo. Está bien, la municipalidad me lo reintegra, pero a veces tarda 5 meses y el pan ya aumentó 3 veces, padre. La verdad que es una vergüenza. Parece mentira que tu padre sea el intendente. Sea quien sea, padre. Conseguir el pan, la comida, las vacunas, siempre es una lucha. Siempre. De eso quería hablar con vos. La verdad que últimamente lo único que veía era una mujer obsesiva que quería tener algo conmigo. Y eso no me dejaba ver lo luchadora que sos. No sé si sos capaz de comprar el pan de los chicos aunque lo tengas que pagar de tu bolsillo, los guardapolvos, las tizas, conseguir las cosas... Yo amo a mis alumnos, padre. Nunca lo ponga en duda. No, nunca lo puse en duda, por eso te admiro. De verdad te lo digo, Belén, contá conmigo. Contá conmigo para lo que quieras. Yo sé lo sola que estás en tu familia. Y bueno, ahora que las cosas están claras, ¿podemos volver a ser amigos? Me encantaría. Te extrañé mucho, ma. Yo también, mi amor. Tenía tantas ganas de abrazarte. Ay. Pensé que no ibas a volver más. ¿Cómo no voy a volver? Acá estoy. ¿Y sabes quién me trajo? Lautaro. Gracias a él vamos a estar siempre juntas. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Y Tomás? Tomás se tuvo que ir a trabajar a otro pueblo, pero me dijo que te dejaba un beso muy, muy grande. ¿Sabes qué? Nadie nos va a separar. Nunca más. Te quiero mucho, ma. Ay, yo también, mi amor. Yo también. Y soy capaz de hacer cualquier cosa por vos. Cualquier cosa. Bueno, si lo pides, ya está. La harina, ahí está. Juan, guardala, dejala, sí, radio, sí, no sí, importa, sí, la perdón, música. Perdón. Nunca pusimos música acá. Perdón, bueno, está bien, está bien. Bueno, las lentejas, ahí están, guarda eso. Sí. Las cervezas, la acá. Miel, acá. El vino, la mermelada, la leche. ¿Mara te dijo si era descremada o entera? No, no, pero ahora cuando viene le pregunto. Bueno, pregúntale y dejala ahí. Sí. Bueno, ya vamos a cerrar. ¿Ya? Sí. No, pero sí. Sí, es tarde. Es bastante tarde, habría que volver a casa, ¿no? Sí. Sí, está bien. Perfecto. ¿Estás bien, Nancy? ¿Sí? ¿Querés que te acompañe al casino? No, no. No puedo volver. Bueno. Buenas. ¿Qué haces, Nancy? ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa, amiga? La Tere me echó. ¿Qué? Sí, no tengo dónde ir.
Ay, mi amor, no te preocupes. No, pero si yo no voy a dejar que duermas en la calle. No te preocupes. Gracias, amiga. Continuamos con la información. Gracias al trabajo de los bomberos, se ha podido combatir el fuego en el galpón de la estancia Ledesma, propiedad del fallecido Augusto Ledesma. ¿La estancia? ¿Qué? Déjame escuchar. Pero quien aún no se ha recuperado es la modelo Verónica Cabañas, quien se encontraba en el lugar al momento del siniestro y ahora lucha por salvar su vida. ¡No! ¡No! ¡No, pará! ¡Mara, espérame! ¿Y a dónde voy ahora? Dale, caminando. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿A dónde se la llevan, comisario? Por el alto grado de peligrosidad, seguro que al penal de mujeres de Seiza. No. Nos arruinaste la vida a todos. ¿Te das cuenta que ni Pedro viene a despedirte? Está destruido por tu culpa. Mirá, yo no soy un santo, pero lo que vos hiciste es una porquería. A partir de hoy no sos más mi hija. Mamá, ni la mía. No, mamá, no se vayan. Mamá, vení. Ah, no. No, por favor, no me lleven. Mamá, no quiero que me lleven. ¡No! ¿Qué pasó, mi vida? Por favor. Nada, tuve una pesadilla. Pensé que había entrado alguien. ¿Estás bien, mi amor? Te traigo un vasito de agua. Ay, no sabes el susto que me pegué. Oh, mi vida. Susy, ¿con qué soñaste para ponerte así? ¿Necesitas algo? ¿Vos sabés qué pasó con el incendio de los Ledesma? Ya lo apagaron, por suerte, pero escuché por la tele que Verónica está muy mal. Ay, no, me quiero morir. Bueno, pará, quédate tranquila. La están atendiendo los mejores especialistas. Es que yo tuve la culpa. Yo la maté. ¿Por qué decís que es tu culpa? Déjanos solos, hija. ¿Qué haces acá, papi? Quiero hablar a solas con tu hermana. ¿No ves que está diciendo tonteras? Es que tuve una pesadilla, por eso. Es la última vez que te escucho decir que tuviste algo que ver con este asunto, ¿está claro? Es que tengo mucha culpa, papi. ¿Te la aguantas? Perdóname, por favor, perdóname. ¿Me perdonas? Te voy a perdonar. Con una persona que casi mataste, voy a perdonar. No me digas eso. ¿Qué te pensás? ¿Que me alegra? No, yo me muero si le pasa algo. Estoy muerta de miedo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahora te vas a hacer cargo. Vas a agarrar el teléfono y vas a llamar y averiguar cómo está. ¿Mm? Voy a llamar a Pedro. Bien. Que a lo mejor sabe algo. Qué suerte que pudiste llegar a tiempo. Si no, no sé qué hubiera pasado. Cualquier cosa hubiera pasado. Háblame. Sí. Yo. Vení, Mariana. Hola. Pedro, mi amor, me enteré de lo que pasó. ¿Cómo está Verónica? Mal, no reacciona. Respiró mucho humo. Lástima que no pude llegar antes a sacarla. ¿Cómo? ¿Vos la sacaste del galpón? Sí. Qué valiente que sos, mi amor. Susy, ¿qué pasa? Nada, es que Verónica está tan mal y vos te arriesgaste la vida de nuevo. Yo me muero si te pasa algo, Pedro. No, yo estoy bien, tranquila, tranquila. Mariana tiene miedo que Verónica no resista. Ay, no me digas eso, por favor. ¿Estás en el hospital? Voy para allá. No, pará. En el hospital de acá no había lugar. Y mandaron de Buenos Aires una unidad de cuidados intensivos. La están atendiendo en la estancia. Bueno, voy para allá. Quiero estar con vos. Está muy mal, Verónica. Bueno. Quiero saber qué vamos a hacer. No quiero noticias de ayer. Bueno, pero no me digas eso. ¿No ves que estoy mal? Bueno, peor vas a estar en Ezeiza, querida. Tranquila. Escucha, papá. Ahora vas a agarrar. Te vas a ir a la estancia. Vas a poner la mejor carita de ángel que tenés. ¿Sí? Y si a alguien se le ocurre insinuar tan solo
insinuar que nosotros tuvimos algo que ver, negás. Negás. Siempre negás. Susy Reyes, negás. ¿Está claro? Ya no empezó. Eso es. Ahora te vestís y vas y haces lo que tenés que hacer. Ahora no queda otra que esperar. Me voy a pegar un baño. Cualquier cosa me avisan, por favor. Dale, dale, dale. Gracias por todo. Anda tranquilo que sí, yo te aviso. Gracias, ma. ¿Tomás un café, Mariano? Sí, por favor, sí. Tengo que decirte algo, Mariano. ¿Qué pasa? Bueno, pero me tenés que jurar que esto que te voy a decir no se lo vas a contar a nadie. No seas chiquilina, Dora. Se trata de Mercedes. Ah, entonces sí, no voy a abrir la boca. La escuché hablando por teléfono al laboratorio de genética donde le hicieron el ADN a Luli. ¿Y para qué llamó? Ah, eso lo tenés que averiguar vos. Está en algo muy raro. Por favor, bueno, ¿me vas a ayudar? Sí, 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 sí. Mañana mismo voy a llamar al laboratorio para averiguar qué, en qué anda, Mechita. Despreocupate. Dale, dale. Te traigo el café. Eugenio, ¿puedo hablar con usted? Soy Esther. Sí, Esther. Ay, se estaba cambiando. Sí. Disculpe la molestia. No, de... Dígame. ¿Por qué no se tapa un poco? Quiero decir, ¿quiere terminar de vestirse? Yo vengo después. No se haga problema. ¿Qué pasa? Mira, Eugenio, yo necesito que deje la habitación libre. ¿Por qué? Porque necesito que se vaya. ¿Ahora? Sí, por favor. ¿A dónde? No hay otra pensión en el pueblo. No. No entiendo. ¿Hice algo que la molestó? ¿Algún pasajero se quejó? No, por favor. Al contrario. Mire, por mí, usted se podría quedar hasta que, no sé, las vacas vuelen. No entiendo, la verdad. El tema es que... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? Ay, me compromete, Eugenio. Dígame, no entiendo. Mire, se lo voy a contar, pero por favor no se lo diga a nadie. O sea, no diga que yo se lo dije, ¿está bien? Sí. Tere me pidió que lo eche. Es más, me exigió que lo eche. Teresa le pidió. ¿Qué locura es esta? No me acordaba lo cómoda que era tu cama. Eugenio, no me hagas enojar. Ya mismo te vestís y te vas. Me encantaría, pero no puedo. ¿Cómo? Es muy simple. Vestite y andate. No tengo dónde ir. Esther me echó de la pensión. ¿Sabías algo? Ay, por favor, Dios. Ay, Dios, no me hagas esto. Después de tanto tiempo de extrañarla. Yo sé que la abandoné. Que me equivoqué, pero por favor no me castigue con ella. Dios, por favor, no. Pedime lo que quieras. Llévame a mí. Decime qué tengo que prometer, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer para que no te la lleves? No te lleves a mi hija, ¿no? Déjame que sea la madre que no pude ser. Chiquita. Chiquita, mi amor. ¿Estás bien? ¿Volviste? ¿Vos? ¿Sos mi mamá?
Todavía está inconsciente. Ay, Dios mío. Pero se va a salvar. Yo sé que se va a salvar. No hace falta que mientas. Pedro no está acá. Yo no estoy mintiendo. ¿Y desde cuándo te importa tanto la salud de Verónica, vos? ¿Y a vos desde cuándo te importa tan poco? Me importa y mucho. Mariano me dijo que se va a recuperar. Comisario, ¿averiguó cómo se originó el incendio? La policía científica envió una delegación que está trabajando en eso, pero tenemos el celular de la señorita Cabañas. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Reaccionó? Ay, mi amor. ¿Qué pasó? No, no reaccionó. Oh, no lo puedo creer. Pedro, ya que estás, aprovecho a hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo es que citaste a Verónica en ese lugar justo a la hora del incendio? No cité a nadie yo. Tenemos tu mensaje, así que no mientas. Es que no mandé ningún mensaje. Confesá, el incendio es algo intencional. ¿Vos quisiste matarla? ¿Pero qué carajo estás diciendo? Lo único que hice fue ayudar a Verónica. Sí, pero que no es chiste. Al momento todo te señala a vos. Te podés comer años entre rejas. Están diciendo cualquier cosa. Confesá, bestia. ¡Confesá! ¡Pará! ¿Vos quisiste matarla? ¡Suéltalo! Pedro no fue. ¿Y vos cómo sabes? Pedro es inocente. ¿Y entonces quién fue?